Hay algunos libros que nos enseñan lo que pasó en la historia del mundo, de los países, pero hay otros libros que nos hablan de la historia de las personas. Hola, bienvenidos a La Imagina y Sueña. Mi nombre es Patti, por si no habías venido a este canal. Aquí hablamos de libros, cosas relacionadas con la lectura. Y si te gusta el video, te invito a que le des like, que te suscribas al canal y no se te olvide darle click a la mentada campanita para que te puedas enterar de cuando suba más videos. El día de hoy vamos a estar hablando de un libro que nos habla de la historia de las personas, no de la historia del mundo, de los países, sino de cómo las personas viven esos hechos históricos y lo padecen. Este libro es Peregrinos, de Sofía Segovia. Es de Editorial Lumen, son 630 y tantas páginas, donde nos presenta cómo dos familias sufren hechos de la Segunda Guerra Mundial. Este libro empieza en lo que era la Prusia Oriental. Prusia Oriental, bueno, el día de hoy ya no existe. Era un país que existía junto a Polonia, que de hecho perteneció desde mediados de 1800 hasta 1917-18 al Imperio Alemán. Pero al perder Alemania la Primera Guerra Mundial, y les he separado por el Tratado de Versalles, los países aliados, que son los que ganan, le quitan territorio a Alemania y declaran que la Prusia Oriental es un país independiente, junto exactamente a Polonia y muy cerca de Rusia. Este libro empieza entre 1936-39, mostrándonos la vida de dos familias, los Schiffer y los Hallibrook. Por parte de los Schiffer encontramos a Arnaud y de los Hallibrook a Ilse, que son niños más o menos de la misma edad. ¿Por qué específico en esta época? Porque en esta época, 1939, es cuando Hitler invade Polonia y logra recuperar los territorios de Prusia y los vuelve a integrar a lo que era Alemania, y es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Vemos cómo son dos familias que presentan estos hechos de manera muy distinta. Los Schiffer y los Hallibrook, que vivían en distintas regiones de esta Prusia Oriental. Padre de Arnaud en específico era un carpintero que adoraba hacer los muebles, decían que los muebles tenían alma. Y su madre tenía una pequeña granja, enferma del corazón, con sus hermanos. Por otro lado tenemos a Ilse, que su papá era granjero, igual que su mamá, y que bueno, también tenían hermanos. De estas dos familias, una de las familias estaba esperanzada con Hitler, y vemos después cómo ve que el Tercer Reich les hablaba realmente con mentiras, que no les decía la verdad. Vemos cómo los hermanos grandes de estos niños tienen que ir a los colegios y ser adoctrinados, y que los padres muchas veces no estaban de acuerdo, pero que además no tenían la libertad de decirles a sus hijos que no era cierto lo que les decían, porque si no los podían reportar y podía haber tomas de decisiones muy fuertes por parte de las autoridades. Entonces se empieza a ver cómo estos niños empiezan a crecer, pero la parte culminante de la novela, y es la parte que yo nunca había leído en ninguna novela de la Segunda Guerra Mundial, es cómo ellos la sufren. Porque en un inicio, cuando los alemanes invaden Polonia, bueno, los pobres polacos también venían huyendo de los rusos, porque los rusos abusaban de ellos, y se iban a la parte de Prusia y ahí eran tomados prisioneros. Y parte de esos prisioneros eran llevados a las granjas para que ayudaran en las granjas, porque todos los hombres estaban en la guerra, eran soldados. En este caso, los granjeros tenían perdonado no ir a la guerra porque se tomaba en cuenta que ellos estaban produciendo el alimento para el pueblo. En algunos casos, como es el padre de Arnaud, que era carpintero, sí es llamado a la guerra y se queda solo con su mamá y sus hermanos. Y se ve como una mujer debe sacar adelante a la familia. En el caso de Ilse, llega uno de estos prisioneros, que es Hannus, que es un jovencito, nunca nos dice la edad, pero por lo que nos dice Sofía, yo me lo imagino un jovencito de 16, 18 años, cuando mucho, que pues se sentía más seguro siendo preso y trabajando en la granja que estando con los rusos, porque les tenía pánico a los rusos, porque toda su familia había sucumbido y le habían quitado la granja de su familia en Polonia. Entonces les tenía pánico, y como poco a poco, a pesar de que la familia le tenía miedo a los polacos, pues van integrándolo a la familia y llega a ser una persona esencial en la historia. Todo esto se ve, como les digo, el padre de Arnaud se va a la guerra, el padre de Ilse se queda, y vemos cómo al final de la guerra, en un invierno que dice el libro que era el más fuerte que había habido hasta esas fechas, y miren que era gente que vivía en zona de frío,
estaban acostumbrados a vivir en promedio menos 7 grados, pero era un invierno todavía aún más frío. Tienen que salir porque los rusos vienen entrando y acabando con todo lo que encuentran, quemando, violando, arrasando con todo. Entonces toman todo lo que tienen y tú ves cómo ahí la gente tiene que tener un desapego por sus cosas. Como tanto la mamá de Arnaud como la mamá de Ilse, pues tenían los recuerdos de familia, la vajilla, los manteles, y todo eso lo tienen que dejar, y cómo les duele dejarlo. Cómo llega a ser un lujo celebrar un cumpleaños de un bebé porque vienen los rusos. Cómo los niños tienen que madurar ante todo esto. Ese peregrinaje que van dando cada familia por su lado, donde imagínense que dicen que hacía tanto frío que las familias que no tenían carreta porque no había gasolina, la gasolina era para los militares, se congelaban en el camino y iban pasando y los veían muertos. O cómo algún día la mamá de Ilse llegan a pedirle comida y no le da comida a las personas que le pide, y todo, y les dicen, ¿por qué no les da? Se van a morir. Y dice, porque si les doy, ustedes no tienen que comer mañana. Todo el desabasto. Cómo Arnaud se queda de alguna otra manera, sin su padre, sin su hermano, solo con su madre. Y cómo un pequeño niño de menos de 11 años tiene que ser el hombre, tiene que salir, conseguir alimento, estar seguro, huir de las bombas. Y hay una escena en específico de cómo un avión de los rusos ve al niño corriendo en una plaza y regresa para espantarlo, nada más por el hecho de espantarlo. El poder por el poder, la desesperación del pobre niño. Todo esto es lo que nos cuenta Sofía de una manera excelente. Y lo mejor o lo más trágico de la historia es que está basada en hechos de la vida real. Sofía Segovia comenta en varias entrevistas que ella conoció a la hija de estas dos personas, de Arnaud y Ilse, que a lo largo del tiempo lograron sobrevivir a este holocausto que hubo, y ya grandes llega a trabajar sobre todo Arnaud a Monterrey, y le gusta y se quedan a vivir ahí. Y es como ella se da cuenta de esta historia. Es una historia que yo creo que todos debemos de leer, porque además de que es magnífica la novela, sé que muchas de las cosas que pone no son reales. ¿Por qué? Porque pues, ella conoce la historia a grandes rasgos, pero es parte de la novela histórica, que pues algunos de los diálogos y cosas que pasan pues son, si no reconstruidos, bueno, agregados a la historia, pero sí nos logra transmitir todo lo que vivieron esas personas, el hambre, el no tener que comer, cómo los hombres se vuelven salvajes. De hecho, Janusz, que les decía que era el polaco, llega a proteger tanto a la familia, y en un momento dado tiene que separarse de ella, y decía que había lobos en los campos, y los lobos eran todos esos soldados que habían huido también del ejército y que vivían matando gente para sobrevivir. Y decía, pues nosotros nos convertimos en lobos. Entonces ese es el mensaje de lo que pasa en una guerra, y que, como dice Sofía, no es la historia con H, la historia con H es la historia de los países, la historia que vemos en los libros de la escuela. Esta es la historia de las personas. Y yo nunca había visto, o sea, cómo habían sufrido esta gente que era parte del Imperio Alemán. Y aquí, en serio, es, te pone la piel chinita. Les recomiendo mucho este libro. Es bueno leer libros de esta fase de la historia para que la historia no vuelva a repetirse. Hay que aprender de lo que pasó. Espero que les guste. Si ya han leído algo de Sofía, ya saben que a mí me fascina El murmullo de las abejas. Ahora este libro, solo me falta leer de ella Huracán. Déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan? Si ya leyeron el libro, ¿qué opinan? Si lo quieren leer. Y ya saben, nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Adiós.